¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hace unas semanas tuvimos un programa interdisciplinario sobre gestión y restauración del paisaje desde una perspectiva ingenieril, arquitectónica y biológica. Hoy vamos a abordar una temática similar, pero desde una perspectiva sociológica. Para esto hemos invitado al doctor Allen Cordero Ulate. Quien es doctor en filosofía, sociólogo, profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Allen, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Vamos a hablar de un tema eh, muy interesante: Paisajes indígenas en Punta Arenas y Limón. Un proyecto intercede, pues trabaja en Punta Arenas y Limón. Coméntenos un poquito los antecedentes, cómo surge esta, esta iniciativa de investigación, Allen. Bueno, hace algunos años la Universidad de Costa Rica abrió un programa intersedes que tenía como objetivo eh, relacionar las distintas sedes de la universidad. Eh, o sea, porque se veía una situación donde la sede de Rodrigo Facio eh, estaba separada. Aislada completamente. Aislada, sí, de lo que hacían otras sedes. Y eh, se nos invitó a participar eh, en un proyecto que ha resultado pues, de larga trayectoria porque hemos estado pues, en distintas temáticas eh, participando con otras sedes, concretamente con la sede eh, del de Pacífico y la sede del Caribe. Inicialmente participó la sede de Guanacaste, pero en el proceso pues, eh, ellos se retiraron y hemos quedado estas tres sedes, la Escuela de Sociología, la sede del Caribe y la sede del Pacífico. Y empezó como un proyecto relacionado con los impactos económicos y culturales del turismo, especialmente en los mercados de trabajo. Ahí hicimos eh, buena investigación de campo centrada principalmente en los centros históricos del turismo en, en Punta Arenas y, en, y el Limón Centro. Y, y aplicamos encuestas para cuantificar el mercado laboral lo que significaba en la economía local avanzamos eh, algunos años en estos temas y como el turismo estaba muy vinculado con el tema del paisaje con lo que se llama belleza escénica por ejemplo que sale constantemente pues en la terminología turística en cierto momento decidimos eh, reorientar el proyecto hacia hacia el tema de paisajes. ¿Cómo, ¿Cómo logran conformar ustedes ese equipo de investigación? Coméntenos. Tres instancias sí. diferentes, un equipo de investigación. Bueno, eh, por los contactos que tenía en ese momento la directora de la Escuela, eh, bueno, en ese momento Escuela de Sociología y e Antropología, Mayra Achío, que tenía eh, buenas relaciones, o relaciones muy estrechas con las sedes del Caribe eh, y la sede de, del Pacífico. Y ahí empezamos el contacto con ellos, eh, hicimos visitas y concretamos los primeros planes de trabajo. Allen, ¿qué entendemos por paisaje indígena, propiamente dicho? Bueno, el paisaje en general es prácticamente todo, es, eh, es el planeta, es, es el mundo, en todo lado hay paisajes. Eh, aquí la particularidad es el componente social indígena porque eh, cada grupo social tiene, va construyendo un paisaje y es una construcción también se puede decir contradictoria, porque cada grupo, a veces de manera inconsciente, va, va imponiendo su paisaje. Y en el caso de los eh, grupos indígenas, eh, tienen un, un paisaje ancestral que tiene que ver con su modo de vida, con, con su modo de producción que es una categoría que levantamos, y eh, con, con su cultura. Entonces es un paisaje construido eh, por los grupos indígenas. Entonces, y para responderles más concretamente, paisaje indígena es la combinación de la geografía eh, de esos territorios con eh, la construcción que esos grupos sociales eh, han venido realizando eh, en ese territorio. U ustedes dicen, y lo voy a leer textual: el paisaje debe estudiarse en su dimensión histórica y en movimiento. Uh -huh. ¿Qué significa esto, Alan? Sí, porque el paisaje no es estático, no es estático porque todo cambia. O sea, tanto la parte geográfica, la, la superficie, no es estática y menos que, eh, que es estático eh, el, su contexto social. Entonces, es un, un intercambio histórico y movimiento porque. No es lo mismo el paisaje precolombino eh, costarricense que el paisaje actual. Mucho ha sucedido. Mucho ha sucedido tanto en la parte de la superficie geográfica, eh, transformaciones, cambios de cauces, de ríos, eh, erosiones, eh, entre comillas, naturales. Y también mucho ha sucedido con, con la historia indígena. Para nada son los mismos grupos indígenas. Que, que habitaban eh, estos territorios eh, a lo que sucede actualmente, eh, en muchos sentidos, porque como bien sabe, se sabe, estos grupos, pues los hemos ido desplazando, otras, eh, otros grupos sociales más poderosos, primero, eh, obviamente, los españoles, y después los criollos y después los mestizos, eh, nosotros hemos ido eh, arrinconándolos, es decir, eh, haciendo. Por así decirlo, lo que nos da la gana con esos eh, territorios. Primero, Pero hay una pérdida de identidad cultural también, ¿verdad? Algo importante con estos grupos. Pues sí, eh, cada grupo indígena, tenemos distintos territorios indígenas, distintos pueblos indígenas y hay distintas situaciones eh, de lo que podemos llamar pérdida cultural pero que yo diría que más bien es arrebato cultural porque yo, yo, yo coincido porque, con ese término sí porque es imposición verdad porque a veces culpamos a los indígenas a los grupos indígenas de que pues eh, están perdiendo la lengua eh, están perdiendo eh, distintas eh, prácticas eh, agrícolas pero lo que no vemos es que eh, nosotros los distintos grupos especialmente los, los más fuertes originariamente, que fueron los españoles, le, les impusieron otra cultura, otra identidad, otra manera de ser. Entonces, el término aculturación a veces es como echarle la culpa a los indígenas de, de esa pérdida, pero es una aculturación eh, completamente impuesta y eh, que se eh, ha intensificado. Eh, en los actuales contextos eh, políticos y, y sociales. ¿no? Sí, vamos a hacer una, una, una pausa y continuamos hablando con este, <susurra> con este tema. Bueno, le he preguntado cuántos años de investigación tienen ustedes eh, eh, en, este, en este abordaje de paisaje eh, indígena. Vamos a ver si en el siguiente segmento podemos hablar un poquito del sí. tiempo y algunos resultados de sus investigaciones. Ya regresamos Vámonos. con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Allen Cordero sobre paisajes indígenas en Punta Arenas y en Limón. ¿Hace cuánto comenzó esta investigación, este proceso de, de, de investigación y dónde, dónde estamos? Okay. Bueno, nosotros empezamos eh, con paisajes más bien de Punta Arenas Centro y de, y de Limón Centro. Empezamos con paisajes urbanos de puertos. Y duramos en un proyecto eh, dos años eh, y trabajamos distintos tipos de paisajes, paisajes por ejemplo de pescadores, paisajes de eh, étnicos, porque también la parte étnica aporta al paisaje, no solamente las clases, los estratos sociales, sino que la etnia marca eh, paisajes, marca gustos, marca eh, tendencias culturales, eh, influye también. Le da particularidades al, al modo de producción. Entonces trabajamos distintos paisajes, tanto en Punta Arenas como en Limón. ¿De cuándo comenzaron, Alen? Empezamos hace cuatro años cuatro aproximadamente, años. sí. Entonces eh, duramos dos años en, en el centro de Punta Arenas y de Limón. Y eh, después nos orientamos eh, hacia grupos indígenas de estas provincias, eh, de Limón y Punta Arenas, porque estas mismas provincias. Eh, Tiene una concentración muy importante de, de grupos indígenas, de grupos bribris, cavecares, eh, borucas, eh, los broran eh, de Terraba eh, y otros grupos. Entonces, eh, como estábamos asociados con las sedes de eh, Punta Arenas, del Pacífico y del Caribe, nos parecía natural tomar eh, algunos de estos, de estos grupos indígenas y eh, desarrollamos una, una primera fase de eh, trabajo exploratorio porque el tema del paisaje desde, desde la sociología pues es eh, innovador, me parece a mí es novedoso Todo nuevo, sí. porque creo que es la geografía la que lo ha venido trabajando más pero eh, no ha sido un tema común en la sociología, no, no, no se ha acumulado tradición entonces ahí tuvimos una primera fase que tuvo que ver más con agricultura indígena con uso de fuentes de agua eh, y eh, también con, con el tema de qué es paisaje para los propios eh, grupos indígenas. Esos tres temas que fueron exploratorios y que dieron resultados interesantes porque si, si el modo de producción indígena está muy vinculado con eh, la agricultura, entonces eh, nos parecía central entrar por ahí. Y es en lo que hemos venido eh, en varias comunidades, en el caso de Punta Arenas, centrados principalmente en la comunidad de Terra y la de eh, Salitre, y en el caso de, de, de Limón, eh, en Sudetca y eh, en Guatsi. ¿Cuál, ¿Cuál es la, 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 la reacción de esos grupos cuando ustedes llegan a trabajar con ellos? ¿Cómo toman ellos eh, esas iniciativas? No, excelente, la respuesta de los grupos indígenas es muy buena, muy buena, porque y, y es muy colaboradora y, y en este tema particular les, les encanta, me parece, les encanta hablar de paisaje. Inicialmente la, la palabra paisaje para los grupos indígenas o para las personas con las que nos hemos relacionado resulta un poco eh, abstracta. Eh, algo así como del arte o qué sé yo, de la pintura, o, eh, se traban inicialmente un poquito para responder, pero cuando eh, dialogamos con ellos en el sentido de que el paisaje es eh, cómo actúan eh, sobre, sobre el espacio, sobre sus potreros, sobre, sobre la agricultura, eh, la conversación se hace fluida y muy rica e incluso... Terminan hablando ya propiamente el, de mismo, paisaje, la, el mismo lenguaje. De paisajes, sí, porque ahí tenemos muy buenas expresiones de, eh, de, de, en todas las eh, entrevistas y relatos colectivos que hemos hecho, muy buenas expresiones en el sentido de, bueno, privilegio eh, de lo visual en el paisaje. Las comunidades indígenas, pues son muy paisajísticas, muy panorámicas, porque se emplazan generalmente en montañas con amplias vistas, entonces la conversación resulta muy, muy viva, muy, muy natural y eh, a veces cuando hacemos reuniones en una montaña, por ejemplo, recuerdo en Río Azul de, de Salitre, que tenemos ahí mismo el escenario paisajístico, entonces eh, no es como estar hablando dentro de un aula explicando a, a los estudiantes que es un paisaje, sino que ahí tenemos el escenario en vivo del paisaje de Salitre, es decir, los distintos componentes, los componentes más de, de la economía mestiza, más vinculada con la ganadería, ¿verdad? Que los, ellos lo ven como paisaje opresivo, y por otro lado, en otro extremo, el paisaje añorado, el paisaje eh, antiguo, que es el paisaje más vinculado con, con el bosque, con la montaña no, no trabajada, no, no tocada. Y ahí entre... Esos, sí, exactamente. Y entre esos dos polos paisajísticos, pues una, una gran combinación que tiene que ver con, eh, con las alteraciones, con, con la agricultura que practican, eh, eh, digamos, un paisaje más de tipo híbrido. Claro, claro. ¿Cómo caracterizan el modo de producción de las comunidades indígenas en, sí. en nuestro país? Bueno, eh, tomando esa última palabra que, que dije, paisaje híbrido, ¿verdad? Paisaje híbrido entre el paisaje anterior, el paisaje antiguo, indígena, que es paisaje de bosque y también de una agricultura rotativa, y eh, a un paisaje... Eh, tocado, muy alterado, sobre todo por nosotros, digamos, por los representantes mestizos, por los colonos mestizos que lamentablemente, me parece a mí, se siguen abusando de estos grupos y violentando las leyes, porque estos territorios están creados y supuestamente protegidos por leyes que vienen desde los años 70, con la ley indígena, y estos territorios eh, son de los grupos indígenas son para ellos, pero eh, en distintos territorios y no es así, o sea, la ley está bastante lejos de la realidad. En un caso como Terraba, pues el, solamente el, alrededor del 12% de las tierras están realmente en manos indígenas. En Salitre el porcentaje en manos indígenas es mayor, entre un 80 y 90%, que tiene que ver con la situación actual de recuperación de tierras que se da ahí por parte de los indígenas, porque eh, han, han aumentado la posesión eh, indígena eh, en este contexto, pero han tenido que hacerlo, por así decirlo, a la fuerza, porque la ley no se estaba, eh, no se estaba cumpliendo. ¿Cómo, cómo casualmente sí. le iba a preguntar sobre eso, cómo se enmarca este proyecto de investigación en este en esas diferentes luchas indígenas. Sí. Vamos a abordarlo en el siguiente segmento porque eso es una una a, algo interesantísimo que deberíamos de desarrollar en este eh, programa. Gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Allen Cordero, profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Dejamos planteada la interrogante. ¿Cómo se enmarca este proyecto dentro de las luchas indígenas del país, eh, Allen? Sí, bueno, ahí es un tema muy interesante porque es donde el paisaje se vuelve paisaje político. Correcto. Sí, paisaje de lucha social porque eh, en distintas comunidades pues hay proyectos que tienen que ver entre comillas con el desarrollo nacional por ejemplo en el caso de terra pues el proyecto de la represa Diquís verdad entonces pues es un proyecto que tiene que ver con la producción eléctrica pero que tiene una tremenda alteración paisajística cultural eh, de posesión de tierras, etcétera entonces es cuando se vuelve político el paisaje porque el estado costarricense los distintos gobiernos pues han estado insistiendo muy interesados en el desarrollo de este megaproyecto. En el caso de salitre y eh, el tema de, del modo de producción no indígena, modo de producción mestizo para decirlo de alguna manera eh, más de tipo eh, étnica, tiene que ver con la ganadería, entonces eh, la colonización de tierras en, en Salitre ha ido aparejada a botar el bosque y a convertirla en pasto, en convertirla en pastizales y en meter eh, ganado. Entonces, cuando en el caso de Salitre se da una recuperación de tierras por parte de los indígenas en algunas de estas comunidades, esas recuperaciones son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, una comunidad que se llama Puente, eh, estamos hablando de 2.500 hectáreas. Es, esas 2.500 hectáreas tienen que ver especialmente con potreros. Entonces, ahí es donde se da como el tema eh, político-paisajístico, porque el paisaje predominante, el paisaje heredado, por la economía mestiza es el de la ganadería, el del potrero, y ese no es el paisaje indígena. Entonces se da eh, la lucha de los grupos indígenas por recuperar ese paisaje. Ese paisaje. Y recuperarlo significa recuperar eh, superficie boscosa, eh, recuperar plantas, y como eh, el terreno está tan compactado por el tema de la ganadería, es una lucha titánica. No es que dejando solo el potrero, entonces se regenera, como en otras situaciones, no se está dando así, sino que eh, ellos tienen que ir actuando con pequeñas políticas para, eh, donde hay fuentes de agua, ir eh, recuperando poco a poco la superficie eh, boscosa y eh, observando qué eh, plantas y qué árboles logran prosperar, porque no es que se da un brote exuberante de la, de la antigua vegetación, sino que es, es eh, inicial y muy, muy problemática. Entonces ahí es, es donde eh, intervienen políticas indígenas de recuperación. Por ejemplo, en el caso de Salitre, una política importante es eh, terminar con la ganadería, es decir, prohibir la ganadería. Eh, es, una, es una política central. Eh, también tienen políticas de recuperación de, de arroyos, de quebradas, de ríos y, y otras de reforestación y otras que ellos están solicitando a distintas instituciones, por lo tanto se vuelve relación política. En, en este contexto, Allen, hace más de, de 20 años que existe un proyecto de ley de desarrollo autónomo de pueblos indígenas. ¿Qué está pasando con este proyecto en la Asamblea Legislativa? Sí, no, no está pasando nada. O sea, está no está pa pasando <laughs> nada. Está pasando que está estancado. como muchas otras cosas en la Asamblea Legislativa. Está, sí, sí, como muchas otras cosas está estancado y este proyecto, bueno, de mucha importancia para los pueblos indígenas, está detrás de esta situación que se está dando en estas comunidades porque eh, hace algunos años, bueno, que vinieron grupos indígenas de distintas comunidades del país a luchar por el proyecto de, de, de autonomía eh, estuvieron pues ahí en la asamblea legislativa y a la una de la mañana lo sacaron a la fuerza lo sacó la la policía verdad entonces ahí ellos dijeron no volvemos a la asamblea legislativa aquí no estamos logrando nada vamos a ir a, a, a nuestros pueblos a ver si nosotros mismos hacemos lo que la asamblea legislativa no quiere hacer es decir no no se está cumpliendo la ley la mayor parte de, de, del territorio está en manos no indígenas, entonces no nos están dando soluciones. Entonces, en el caso de Salitre, pues lo que hacen es eh, recuperar las tierras. Eso ocurre, pues ahí hay un organismo eh, que es el que rige la vida eh, política y social del territorio, que es la Asociación de Desarrollo Integral, que es parte pues, de la ley nacional, y eh, esta asociación eh, en coordinación con algunas familias autoriza eh, la recuperación de determinadas eh, fincas eh, usurpadas por eh, no indígenas y es donde se ha venido dando todo este proceso de, de, de recuperación que después los grupos no indígenas denuncian pues que se les está quitando o avasallando sus derechos pero es que inicialmente, la verdad es que estos grupos no indígenas fueron los que avasallaron a, a los grupos indígenas y lo que ellos están haciendo es cumplir con, con la ley claro. eh, eh, originaria. Eh, Ustedes se proponen la recuperación del paisaje como parte constitutiva de la entidad. ¿Cómo, cómo, cómo lograr esto, Valen? Bueno, es que creo que eh, los grupos indígenas son los que. Eh, los pueblos indígenas son los que dan las pautas nosotros en este sentido estamos aprendiendo si sí tenemos conceptos que vienen desde de la sociología de, del paisaje eh, que vienen de elaboración académica pero en combinación con los saberes eh, de estos pueblos son saberes eh, muy importantes entonces ahí ellos son los que están dando pautas muy importantes y son los que están actuando en el terreno. Nosotros, pues, lo que estamos haciendo es devolver sus resultados y poni eh, poniendo en comunicación a, los disti a las distintas comunidades eh, respecto a, a sus experiencias de, de recuperación. En algunos lugares hay mejores recuperaciones, mejores resultados. Y en otros lugares eh, la recuperación paisajística es titánica, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Terra, hay una finca recuperada que es la finca San Andrés. Ahí he tenido muchas conversaciones con algunos de, de los compañeros indígenas que están ahí y me cuentan las dificultades que tienen eh, para sembrar. Eh, porque prácticamente no llueve digamos no llueve y eh, lo que han sembrado en términos de agricultura eh, en buena parte se les ha echado a perder entonces poner en comunicación por ejemplo a eh, los grupos que están en la finca San Andrés de Terra con los que han tenido mayor éxito en el caso de salitre en términos de recuperación paisajística es muy importante y también, me parece que es muy interesante y muy importante que eh, las autoridades eh, de las distintas instituciones, eh, el MINAED, por ejemplo, eh, tome mayor conciencia de esta situación, el porque ellos están pidiendo, estos grupos están pidiendo, pues a gritos, que se les ayude a recuperar eh, ese tipo de potreros degradados que los han recuperado. Pero que es, están luchando pero por no quieren, recuperarlos. Sí. Exactamente. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Allen, pero sí. muy interesante y muchísimas gracias por compartir los eh, resultados de este proyecto con nosotros aquí en Conciencia. Con mucho, gracias. Gusto. mucho gusto y muy amable. Gracias bueno. a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.